Gracias, Carolina Lanza. Buenos días, un gusto saludarles, compañeros. Estamos ubicados en la colonia El Carrizal número 1, donde producto de las lluvias, como podemos observar en las imágenes de mi compañero Luis Zelaya, un muro, un gran muro ha cedido y producto también de este muro, una vivienda ha sido dañada en su totalidad, tal como estamos mostrando esta mañana en las imágenes. Las fuertes lluvias pues provocaron este tipo de desastres en la ciudad capital. Una familia ha quedado sin su vivienda producto de estas lluvias, como puede mostrar mi compañero Luis Zelaya en las imágenes, completamente dañada esta vivienda. Y ya las personas que habitan en ella pues están tratando a esta hora de medio rescatar algo de lo que les pueda servir, pero en su totalidad ha sido dañada esta vivienda. Están, ¿ya vinieron las autoridades, amigos, a brindarle algún tipo de ayuda? Vino Copeco y los dijo que les iba a hacer una ayuda porque estamos de hurle. ¿Perdió en su totalidad su casita? Vaya, todo. Quedamos en la calle. La realidad es que si hubiera alguien bueno que los ayudara con una ayudita, fuera bien, porque estamos sin nada. ¿Cuántas personas vivían en esta vivienda? Cinco. ¿Cinco personas? Tres adultos y dos menores. ¿Y fue rápido la lluvia? Porque solo llovió como media hora. Vaya, fue rápido, más bien casi los llevan nosotros. Porque nosotros dormíamos en aquel lado de allá. ¿Dónde se cayó prácticamente el muro? Sí, nosotros perdimos todo con mi esposa. De ahí los chavalitos estaban bien, gracias a Dios. ¿Tiene algún número de teléfono para aquellas personas que quieran brindarle alguna ayuda? ¿De qué edades son los niños? Ah, el niño es de 9 años y el otro es de 1 añito. Bueno, que tenga ropa para niño de 1 año y de 9 añitos. ¿Cuál es el número de teléfono? 3284-3505. Bueno, y repítalo. 3284-3505. Personas que desean ayudar a esta familia que han perdido todo producto de las lluvias que azotaron ayer la ciudad capital. Si no hay consultas, compañeros, junto a Luis Zelaya, que me acompaña esta mañana, voy a regresar con ustedes al estudio principal. Buenos días.